Pues hemos venido ante el defensor del pueblo a presentar una denuncia por el fraude que se está produciendo en 271 residencias de la Comunidad de Madrid que no tienen plazas concertadas, pero que tienen a residentes con el llamado cheque servicio. La Comunidad de Madrid lleva 16 años incumpliendo los requisitos establecidos en el acuerdo de acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia para considerar que una residencia está acreditada y que por lo tanto puede tener a residentes con el denominado cheque servicio. Están aplicando unas ratios de personal absolutamente inferiores a las establecidas en el acuerdo de acreditación, en una actitud que consideramos de deslealtad institucional hacia el resto de comunidades autónomas y que hace a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid de peor condición que el resto de los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma que sí esté cumpliendo con los acuerdos de acreditación. Hemos presentado este escrito ante el Defensor del Pueblo para que intervenga, para que trate de arreglar este despropósito que está sucediendo en la Comunidad de Madrid, que redunda en perjuicio de los derechos de los residentes que viven en residencias, y para que se tomen las medidas oportunas. Definitivamente, la Comunidad de Madrid, después de lo que pasó en las residencias con la pandemia y con la no derivación a hospitales, no es comunidad para personas mayores, no para personas mayores que vivan en residencias.